Título de la lección: El Espíritu Santo, la Palabra y la Oración. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cuando la época del telégrafo era el método más rápido para difundir un mensaje a larga distancia, Joaquín solicitó trabajo como operador del código Morse. Él leyó un anuncio en el periódico y se dirigió a la dirección de la oficina inmediatamente. Cuando llegó, entró en un edificio grande que estaba ocupado por un gran número de personas y había un gran bullicio, incluyendo un sonido de un telégrafo que se escuchaba al fondo. Un letrero en la mesa de la recepcionista leía así: "Los que busquen empleo, favor de llenar la solicitud de aplicación aquí debajo y tome asiento hasta que sea llamado". Joaquín completó su solicitud y se sentó al lado de muchos candidatos que estaban esperando. Después de unos minutos, el joven se levantó, atravesó la habitación, abrió la puerta de la oficina del director y entró. Los otros candidatos se quedaron muy sorprendidos al ver esto y comenzaron a murmurar entre ellos que el joven pronto sería echado fuera de la oficina del director, ya que nadie lo había llamado. Sin embargo, dos minutos más tarde salió el director de la oficina y les dijo a todos que ya se podían retirar y que la plaza de empleo vacante había sido ya ocupada. Todos los candidatos prontamente protestaron y uno de ellos dijo: "Espere un minuto, yo no entiendo, yo llegué antes que él. Además, él fue el último en llegar. Entró en su oficina después sin ser llamado y usted no estuvo ni dos minutos con él antes de darle el empleo. Y a nosotros que hemos estado esperando aquí por varias horas, ni siquiera nos permite una entrevista. Esto es una injusticia". A lo que el director le contestó: "Por las últimas 3 horas, mientras que todos estaban sentados aquí platicando, el telégrafo ha estado transmitiendo el siguiente mensaje. Si usted entiende este mensaje, levántese y entre en mi oficina, que el trabajo es suyo. Ninguno de ustedes escuchó o entendió el mensaje, pero Joaquín sí, así que el trabajo es de él". La lección es clara. Muchas veces queremos ser escuchados por Dios en una entrevista o audiencia llamada oración, y pareciera que no nos abre la puerta ni nos responde, y pensar que Él, a través de su Santo Espíritu y su Santa Palabra, la Biblia, nos ha estado mandando mensajes por los pasados 2000 años para decirnos la manera efectiva de hablarle y recibir contestación de parte de Dios, como hizo el telégrafo en medio del bullicio de tanta gente en la oficina. Y no lo escuchamos o no lo entendemos, y no porque estén en clave Morse o lenguaje difícil, porque aún un niño puede entender lo básico de su mensaje, sino porque estamos distraídos en las cosas triviales y entrampados en el pecado que nos rodea y que pelea por llamar nuestra atención para no voltear a ver a Jesucristo y sus instrucciones, su voluntad en la Biblia y así recibir su ayuda y beneficios, los tan deseados frutos, dones y regalos ofrecidos gratuitamente a los que le buscan de todo corazón. Mucha gente en este mundo está deseosa de recibir ayuda divina y se acercan a su manera a pedirle una audiencia en forma de invocaciones, de rezos y oraciones, y a veces usando intermediarios. Nuestra espiritualidad no es la forma como pensamos y queremos, sino que tiene que ser guiada por el Santo Espíritu, y entonces con la oración se complementan, se cierra ese círculo en un vínculo armonioso de comunicación efectiva y divina con la que Dios quiere rodearnos. ¡Qué privilegio! Ahora, antes de entrar de lleno, tendremos algunas consideraciones acerca de la espiritualidad.
Los pentecostales y los carismáticos definen el orar en el Espíritu como hablar en lenguas. Uno de sus teólogos principales, comentando el texto de Romanos 8:26, dice que estos gemidos son las expresiones glosolálicas, la famosa glosolalia. Analicemos dos definiciones específicas. Número uno, glosolalia. De acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de balbuceos de un lenguaje no existente, sílabas sin significado comprensible alguno, y que es tan fácilmente aprendido e imitado, porque no requiere un orden de ideas para poder expresar tales manifestaciones. Cualquiera puede hacerlo, hasta un niño pequeño lo hace. En algunas creencias religiosas como en los pentecostales, estas prácticas se manifiestan en un estado emocional de éxtasis y ellos le dan el nombre de don de lenguas. A tales sonidos se les considera un lenguaje divino desconocido y no lo entienden tanto el que habla como tampoco los que lo escuchan. El término glosolalia deriva de glosais, la lo, una frase del griego glosa, que significa lengua, y la ley, hablar, usada en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 14:18, debe notarse que ya era mencionado en la literatura clásica griega de aquel tiempo en referencia a prácticas paganas helénicas de adoración. Número 2. Xenolalia o xenoglosia, del griego xeno, extranjero o extraño, y glosa, lengua. Se usa para describir el fenómeno de hablar un lenguaje, una habilidad sobrenatural o paranormal de vocalizar fluidamente un idioma extranjero ya existente, pero desconocido previamente por el que está hablando, también manifestado en momentos espirituales de éxtasis. En casi cualquier parte del mundo se puede observar la glosolalia. Las religiones paganas alrededor del mundo están obsesionadas con las lenguas. Estas incluyen a los chamanes en el Sudán y en América, el culto a Xangó o Changó en la costa oeste de África e islas del Caribe, el culto a Sor en Etiopía, el culto vudú en Haití y los aborígenes de pueblos del continente americano y Australia. El balbucear o hablar sandeces, que se interpretan como una profunda visión mística de hombres supuestamente santos, es una práctica pagana ya muy antigua. En el contexto de la naciente iglesia cristiana, el peligro era que la joven iglesia cristiana se transformara en otro culto, una versión santificada de manifestaciones espirituales del enemigo para imitar y desvirtuar la manifestación verdadera del Santo Espíritu, al quererle atribuir tales manifestaciones de origen pagano e introducidas por falsos maestros que se infiltraron en la naciente iglesia. Lo mismo ocurre hoy. Vemos que no es nada nuevo, algo así como los romanos cuando conquistaban un país, poco a poco lo iban sincretizando. Esto quiere decir que lo iban fusionando y mezclando sus propias deidades paganas a las creencias ya existentes de los pueblos conquistados, para finalmente imponerles totalmente y por este medio mantener un control político, social, religioso, económico muy cerrado sobre el pueblo ignorante por muchos años, porque no les interesa o les negaron el acceso a las verdades de la Biblia. ¿Le suena esto a algo que usted ha notado o visto últimamente? Pablo, quien fundó la iglesia de Corinto, les escribió para que mantuvieran el rumbo, que no se extraviaran con esto, porque después de que Pablo se fuera, las cosas comenzaron a tambalear y las viejas costumbres afectaron la manera de vivir de la naciente iglesia y las antiguas tendencias aparecieron en sus cultos de adoración para desvirtuar los avances legítimos de la iglesia cristiana. En el capítulo 14 de 1 de Corintios es claro que esas lenguas en que hablaban eran mayormente idiomas extranjeros, frecuentes en una ciudad cosmopolita como era Corinto. El objetivo de Pablo era señalar que la adoración de Dios debía ser hecha decentemente y con orden, que quiere decir entendible, ya que Dios no es Dios de confusión. Además, si oran en una lengua extranjera real,
pero sin traductor es mayormente inútil a la mayoría de los congregados. Es mejor hablar bajo la dirección del Espíritu, pero háganlo en un lenguaje que los demás puedan entender o que alguien lo pueda traducir y que sea una lengua existente. Pablo no permite que regresaran las influencias paganas que creían anteriormente los recién convertidos al cristianismo. Se concentró en los objetivos de Dios y negó que era una indicación de que hemos alcanzado un nivel más alto de madurez cristiana el hablar en lenguas, porque además no era la única manifestación del Espíritu, sino que había muchos dones y frutos, como hemos visto en las lecciones anteriores. En la única referencia a esta expresión que se encuentra en los escritos de Ellen G. de White, ella interpreta orar en el Espíritu como orar con claridad de pensamiento y con fervor, no por medio de la glosolalia. Hemos de orar en el Espíritu y con el entendimiento también, y Dios despertará los anhelos del alma y satisfacerá los deseos del corazón. Hemos de llegar a ser inteligentes acerca de las condiciones mediante las cuales Dios escuchará y responderá nuestras oraciones. En el día del Pentecostés, con el derramamiento del Santo Espíritu, y en esa específica ocasión, se hablaron en lenguas conocidas, y fue para alcanzar a aquellos que estaban de visita en Jerusalén y hablaban idiomas y lenguas desconocidas para los cristianos, pero que el Espíritu capacitó para darles a conocer el Evangelio de Cristo, y así, cuando estos visitantes regresaran a sus países de origen, podrían esparcir también este mensaje a sus coterráneos, a sus paisanos. Hoy en día, algunos vanamente lo usan como un medio de demostrar que las instrucciones que dan en lengua entendible, ahora lo confirman al empezar a hablar extrañamente en lenguas que nadie conoce, y que eso sucede porque Dios supuestamente está sancionando con su presencia y su Santo Espíritu lo que antes dijeron, como sucedió hace poco en reuniones ecuménicas cristianas que están buscando unirse para regresar, según ellos, con la que llaman la Iglesia Madre, de donde salieron en el tiempo de la Reforma Protestante. Todo esto, además, crea un estado de conmoción en los asistentes simples que no estudian las correctas manifestaciones de Dios y que son totalmente opuestas a lo ya revelado en la Biblia y que desconocen y niegan, además, esa eficacia en sus propias vidas. Así como el engañador ha entrampado a los que solo quieren autosatisfacerse y satisfacer a una iglesia con mandatos de hombres y no de Dios, para procurar sus propias tendencias y caminos desviados, siguen este curso. Pero este tipo de engaños jamás entrampará a la iglesia verdadera y a los que individualmente estudian la santa palabra de Dios con un espíritu humilde para obedecer los requerimientos divinos. Finalmente, Pablo nos recomienda: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, de acuerdo a lo registrado en Efesios capítulo 6, versos 10 al 19. Estas armas son tanto como protección para el cristiano como para ir a la ofensiva para avanzar con valor en la testificación y enseñanza de la palabra de Dios a los que están perdidos y esclavos en las fortalezas espirituales que por cientos de años han mantenido a nuestros pueblos y a las almas que se mueren sin esperanza o con una vana esperanza.
La iglesia debe presionar sobre las fortificaciones del enemigo hasta que se rompan para salvar a las almas aprisionadas por el engaño y la derrota. Por eso es importante orar en el Espíritu. Las únicas dos armas ofensivas mencionadas en el texto tienen que ver con el Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el orar en el Espíritu. Estamos vinculados en la guerra espiritual. La salvación de las almas realmente es importante y la batalla es feroz e implacable. Satanás quiere estar seguro de que sus presas no escapen y el cielo quiere estar seguro de que no nos olvidemos de orar y actuar por ellos. Esta es una oración de guerra, rogando, agonizando, implorando que Dios interceda en favor del alma. Cuando oramos con una carga especial por las almas, estamos orando en el Espíritu, edificando sobre la palabra, orando en el Espíritu y concentrándonos en el amor y la misericordia de Dios. La verdad es que como cristianos estamos destinados a orar a Dios, pero solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a través de la Biblia cómo orar y por qué motivos orar. Y por cierto, ¿cuál es el pecado que el Espíritu Santo no puede perdonar? Es cuando la persona ya no puede arrepentirse y desear el perdón. Ha prestado oídos sordos a las directivas del Espíritu por tanto tiempo que ya no lo puede escuchar más y en consecuencia ahora no puede tener la necesidad de arrepentirse que inspira el Espíritu de Dios. Es como detectar un ruido inusual que proviene del refrigerador o nevera de la cocina. Si no se hace algo con ese ruido, pronto el ruido se unirá a los demás ruidos del fondo y del ambiente y nunca se hará nada por él hasta que sea demasiado tarde. Algo así como ocurrió con la historia del joven telegrafista con Joaquín. El ruido no cambió, sencillamente se le ignoró la mayoría de los que estaban en la sala de espera. Sea como sea, todas las cosas son para bien para los que son reconocidos ya por el Creador como sus hijos, como hijos de Dios. No hay vida espiritual sin oración, y si la tenemos, entonces se deben ver sus efectos en nuestra vida ya, para su honra y su gloria. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para renovar esa maravillosa relación de amor con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Sentir tu bendita presencia, todo es tan diferente cuando siento en mí tu influencia. Que de mi vida sería sin tu amor, nada tendría razón, ningún valor. Hoy que te siento cerca a mí, me aferro a tu brazo, Salvador. Cuando vagaba lejos, errante y sin un rumbo fijo, mi espíritu gemía, solo sin hogar ni abrigo. Pero tu amor me buscó y me encontró, por eso aquí me encuentro hoy. Quiero darte las gracias por tu misericordia conmigo. Ven a mi Espíritu Consolador Celestial, Espíritu de toda la verdad. Llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi Espíritu Consolador Celestial, Espíritu de toda la verdad. Llévame por donde debo andar, serás mi ayuda.
hasta el final. Si vienes conmigo a mi lado, tú que bien me conoces y sé que me has perdonado, Señor, permíteme de tu favor, manténme siempre cerca de tu amor para vivir mis días con tu Espíritu Santo protector. Y al pasar el tiempo aprenda tu santa palabra, que pueda yo hablarte en una oración inspirada, que tenga contigo la comunión, que me lleves más cerca a tu corazón y caer a tus pies, Señor, para rendirte toda mi adoración. Ven a mi Espíritu Consolador Celestial, Espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi Espíritu Consolador Celestial, Espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final.